Ya después de Maraba ya no está. Te fuiste a Shane Go Plus. ¿Qué? No, ah, bueno, qué bien, man. Ok, hola. Salimos de la nada porque aquí todavía hay unos cuantos gyms que podemos jugar antes de salir a San José Centro. Creo que es que tirar, así va a estar denso. ¿Tirar? Ah, no, pues ya Pérez inicia lo más fácil. Ah, ¿solo es este? Sí. No. Pues ok. Bueno, supongo. ¿Estás esperándolo? Sí. Igual ya va a salir. Sí, sí. Tampoco estoy bien. Tampoco es que sea. ¡Ah! Oh, crítica. ¿Qué? ¿Cuántos tienen ya? Uno nos salió ahorita. Y... hace los últimos, en el Mural Ballena y el anterior. A mí me salió el último que hicimos allá arriba. Sí, Mural Ballena. Yo llevo dos y llevo uno, ¿no? Sí, uno. ¿Sabes qué? Yo apenas llevo uno. Sí, a mí también. Bueno, salió aquí, poco. Aquí lleva cinco. ¿Cinco? Mentira. ¿Cuatro? Ah, pero es que eso es abuso, ¿no? Con razón no nos salía Shiny a nosotros. Pero hay que decir que ustedes, no sé si se dieron cuenta de eso. Estoy seguro que lo habré puesto en la pantalla, pero el Shiny, 98. Así que el sufrimiento de esperarlo fue valió la pena. Porque vaya. Nada mal. Pero bueno, vamos a seguir, porque ahora en lugar de jugar la UCR, que es lo que solemos hacer, vamos a ir a San José y continuar con la farmeada de polvo estelar, a ver a dónde llegamos con el polvo estelar. Bueno, vamos pues. Una hora, dos shinies y muchos raids después. Hemos hecho un increíble montón. Nunca hemos venido aquí de noche en términos de vlog. Sí, hemos estado aquí antes para otros raid days, los del año pasado de hecho. Y el de Lapras también pasamos por aquí. Pero para las de los bestias de Yoto hemos hecho ruta distinta, pero bueno, hoy acabamos aquí. Y... 27.4, ahí va. Llevamos rato que nadie en el carro Shiny. Sí, seguimos igual. Ya concluyó ese. 1, 2. Ok, voy a hacer algo. Como este está aquí a la par, lo puedo capturar ahorita. Y mientras ellos hacen el lobby del siguiente, puedo tomar una foto a Suicune. Así que así aprovechamos y luego cuando voy de ida, este lugar está muy bien para esto y está mojado por la lluvia. Y bueno, vamos a quedar por aquí en el momento en el que tomo la imagen. Como vieron, había un problema de la captura de video, así que no tienen esa parte, pero sí que tengo la imagen que tomé, que obviamente le agregué el efecto de reflejo ahí, quedó bastante bien. Al final del día, 3 shinies conseguidos, un shiny Suicune 98, que es brutal. Mis amigos, nosotros que íbamos en el carro, también todos consiguieron shinies. De hecho, conseguimos 3, 3 y 2, así que todo muy bien. En general, un excelente día, un montón de polvo estelar, como 210.000. Y hay que decirles, hay un pequeño extra que les estoy dejando aquí como clip final, que creo que les va a gustar bastante. Mientras estaba grabando la intro, pasó esto. No mames, cupo, qué jeta, man. Pero ¿por qué no sabía? ¿Está potenciado? Yo no sé. Ay, madre, gracias, man. Ay, madre, qué estupidez, man. Posición. Muchas gracias, gente, pura vida. Ay, madre.